Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Alma al Bosque. Hoy vamos a mirar, vamos a darle a caminar esta cama que yo creo que va a ser de su agrado para que vean cómo se van desarrollando las plantas de esta cama sensacional que estamos en la zona de tierra caliente, en el vivero de tierra caliente, donde tenemos temperaturas mínimas de 18, 19 grados y máximas de 32 grados. Aquí en esta cama vamos a ver un popurrí de plantas. Todo el sarán es del 60% y les voy a mostrar cómo se van desarrollando todas las plantas. Aquí tenemos un Dendrobium bracteosum alba. Mire qué belleza de planta, una planta absolutamente espectacular. Y les voy a mostrar al lado este otro Dendrobium bracteosum. Aquí vemos, mire qué belleza, como está totalmente florecido por dentro. Aquí vemos una hoja como malita que seguramente se dañó. Vamos a quitársela, que sirva para ir limpiando, y porque seguramente era un crecimiento de estos que seguramente le entró agua a este crecimiento y pudrió el crecimiento de la planta. Listo, entonces ya se lo quitamos, pero miren la particularidad, la diferencia de colores de las dos especies. Vamos a ir caminando. Aquí tenemos unas distancias de siembra, digámoslo así, que tenemos plantas, por ahí unas 20 a 25 plantas por cada metro cuadrado. ¿Qué vamos viendo? Yo viendo, por ejemplo, aquí estoy viendo, por ejemplo, esta Ponera estriata. Vamos a quitarle las malezas. Estas malezas no me gustan a mí para nada. Vamos a quitárselas. Que es este trébol, lo botamos para que nunca nos vaya a coger ventaja el trébol en la planta. Esta Ponera es una planta un poquito recién sembrada, pero ya vemos, miren, las partes viejas son estas, y es una planta que ya mire los nuevos crecimientos como van saliendo de bien. Vamos, esto es una enciclia, está preciosa, sembrada en jarra. Aquí vemos esta también, un poquito de pudrición de la base de la hoja, se desprendió fácilmente, lo vamos recogiendo. Aquí me viene floreciendo esta catleya. Yo creo que es una catleya, yo creo que por su forma parece una catleya, una cuadricolor. Apenas me está abriendo, es primera floración, entonces no le estoy pidiendo absolutamente nada. Vamos viendo. Esta planta es de la familia, mira, esta planta es bien especial, es una especie de Arranges vangrecum. Mire que hicimos una característica con esta planta interesante. Esta es una Arranges o una Erides, algo así, que estas plantas se desarrollan, no sabemos bien dónde se desarrolla, si en tronco o se desarrolla bien en pote. Entonces sembramos el tronco, pusimos el tronco dentro de un pote, y aquí vemos el crecimiento de sus raíces, donde la planta va a tomar la decisión si coge hacia todo el sustrato que tiene o coge hacia el pote y domina las raíces hacia esta lonja, a ver hacia dónde quiere coger las raíces, y ella sola nos va a enseñar hacia dónde, qué medio o qué tipo de siembra prefiere. Aquí me quiero devolver, esta es una planta que acabo de comprar. Mostrémosla, Isa. Este es un Dendrobium
tipo antenatum, pero miren los tamaños de las flores frente a mi mano. Es un antenatum muy grande, es una planta que acabo de comprar, es una planta que, miremosla, yo se la voy a sacar, la acabo de comprar, está de resembrar. Mire, a mí que esta cantidad de musgo no me gusta, pero no la quiero resembrar. Aquí ya vemos un hijo, mire, miremoslo, aquí vemos un hijo, ¿sí lo ven? Y apenas este hijo crezca y me saque nuevas raíces, es el momento en que lo voy a sembrar. Por este momento lo estoy aguardando a que ella se vaya desarrollando y ya cuando tenga el momento ideal de siembra, lo hacemos. Por el momento lo dejamos quietecito. Vamos viendo. Aquí estamos viendo, vea qué belleza. Esto es una Aerangis. Aerangis uticola. Uticola, mira cómo, qué belleza de Aerangis. Ya vemos que los Aerangis, Angrecum, Aerides, Aerantes, casi todos, la gran mayoría son blancos y que tienen estas espatas, y esto es como la espata, esto es una planta que casi siempre son blancas y son polinizadas por una polilla. Y esa polilla tiene que meter la lengua por este orificio y tiene que llegar hasta la base de esta espata. Fuera de eso, mire que tenemos esta belleza, mire qué belleza de esta Sofronitis coccinea. Mire el tamaño de la flor, tan impresionante. Acordémonos que esta Sofronitis es de donde salen la gran mayoría de híbridos de cattleyas pequeñas. Esto es una planta que acabo de comprar y me gustó mucho por un clon. Primero por el tamaño de la flor y lo bien hecha de esta Sofronitis coccinea. Aquí estamos viendo esta otra bella planta, este Dendrobium. Me encanta por su color, me parece un color sensacional. Este Dendrobium se llama Red Splendor, es una belleza de planta florecida de excelente calidad, donde vemos que sus raíces se están desarrollando perfectamente bien. Aquí estamos viendo esta Ornitocephalum. Este Ornitocephalum estuvo muy florecido, pero es una planta que tenemos aquí arriba, alta. Mire dónde está de alta, porque necesita muy poquita agua. Son plantas de muy poquita agua. Entonces, aquí la tenemos alta y vemos que todas sus raíces y todo el crecimiento de la planta están perfectas. O sea, estoy muy contento con este Ornitocephalum que está aquí un poquito más seco que todas las otras plantas. Este, yo creo que este es una dimera que mira qué belleza las flores. Acerca la vista para que vean la belleza de flores de esta dimera. Mire, la tenemos en tronco sembradas de forma sensacional, está dominando muy bien el tronco, la planta está feliz con nuevos crecimientos de forma fantástica. Sigamos viendo. Miren esta belleza de Dendrobium. Aquí tenemos este Dendrobium, donde este Dendrobium se llama Lawesi. Ahorita se los voy a mostrar rosado, pero miren la cantidad de cojines florales que van apareciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cojines florales. Aquí viene otro pequeño, 8. Aquí viene otro pequeño, 9. 9 cojines florales. Es una planta que está feliz. Aquí le estoy viendo como unas blanquitos que parecen cochinilla algodonosa. Hay que estar pendientes que si llegamos a tener cochinilla algodonosa, vamos a tener que fumigar para ella. Pero aquí estamos viendo, vea qué belleza de Dendrobium Lawesi, espectacular. Sigamos viendo, aquí estamos viendo, esta es una Mistacidium. Mire cómo está de completamente llena la materia en este Mistacidium que
ya vienes, no sé si vas a mostrar, alcanzas y vas a mostrar la cantidad de cojines de flores que vienen. ¿Los alcanzas a ver? Están aquí metiditos. Muy bien, sigamos. Entonces, siempre que estemos haciendo la visita en las camas, toda maleza que veamos la vamos quitando para que no vamos a tener. Si tenemos malezas en las camas, en las matas, después vamos a tener problemas de plagas. Bueno, mire, esta es otra bandácea, otro angrecoide, donde vemos los crecimientos exponenciales de la planta sembradas en matera. Veamos este epidendron. Este epidendron lo compré yo en Santander, se llama epidendron diforme. Este lo compré en Santander, en uno de los viajes al oriente de Colombia. Está sembrado en una canasta, yo no lo he querido mover, pero miremos las raíces, sí, a mostrarle las raíces de esta planta. Vea qué belleza como están las raíces vivas, creciendo. Aquí vemos otra raíz creciendo, sin ningún problema. Pero mire la diferencia, compré la mata cuando las cojines florales estaban acá, mire. ¿Los estás viendo? Y mire los nuevos brotes. Miro ya en poco tiempo, en 6 meses, ya tenemos una planta nueva que se está activando frente a como estaba sembrada a intemperie en su origen natural, que es Santander, y aquí la tenemos. Mira el brillo de las hojas, lo que me va diciendo que vamos teniendo un excelente cultivo. Aquí vemos otra bandácea. Uy, esta bandácea ya no se puede mover, pero miren las raíces que tiene esta planta. Miren la calidad de las raíces que estamos mostrando. Sensacional. Ahora, les quiero mostrar la perla de las perlas, la mamacita de las mamacitas, lo mejor de lo mejor. Mire qué belleza este dendrobium. ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó, qué pena. Pero vamos a buscar el nombre. Este dendrobium se llama glomeratum. Este dendrobium glomeratum es sencillamente espectacular. Le dicen dendrobium bolita. Esta es una planta que es de Indonesia. Es una planta más o menos espectacular. Tomar la foto, mira esta belleza de dendrobium glomeratum. Lo tenemos permanentemente. Este dendrobium está en este sitio. Nunca lo movemos de acá. Acordemos que hay algunos dendrobium que hay que moverlos para que se enfríen, para que se calienten. Les quitamos humedad, les quitamos cosas. No, acordémonos que Indonesia es un país tropical. Entonces aquí vemos que este dendrobium se está comportando aquí. Este glomeratum para mí es la joya de la corona de esta cama. Listo, aquí tenemos otro dendrobium, este se llama sulcatum, que este es de los que hace racimos. Es un dendrobium sulcatum, que este lo traje yo, me vino desde Frasco, lo compramos in vitro, y mire que esta es una de las plantas que va súper bien. Sigamos por acá, mire esta belleza, aquí le voy a mostrar este espectáculo. Esto es una erangis, que es... aderantes, mire esta aderantes, miren qué belleza aderantes lo que les va a mostrar. Mire la flor de esta aderantes. Miren la flor de esta aderantes. Sencillamente espectacular. Y tiene crecimientos sucesivos. Aquí va una ramita, aquí viene otra flor. De una sola inflorescencia van naciendo muchas florecitas. Aquí tenemos otra vara. Igualita, mire qué belleza de aderantes. Para mí es una sensación de planta. Aquí vamos, mire esta belleza, otra bellezura que tenemos acá. Esto se llama, no sé cómo se llama, pero
es de la familia, es una bandácea, es de la familia de los angrecum, porque son todos de flores blanquitas, no sé si una eranges, una erides, algo así, pero mire qué flor, inflorescencia, qué linda planta, ¿la estás tomando bien? Qué linda planta con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve varas florales. Esta planta se va a poner absolutamente espectacular. Pongámoslo aquí para que siga siendo feliz ahí en ese sitio. Aquí tenemos una tolumnia con un poquito de botritis, donde le debemos quitar estas flores pasadas. Aquí se las quité, botarlas, porque ya tienen pelitos las esporas o las conidias de la botritis. Pues aquí ya la vemos, ya está bien. Perfecto. Ahora sigamos viendo. Vea, aquí este es el otro, este mismo dendrobium, la huesi, pero el rojo, el fucsia, claro que sus flores ya se están muriendo, ya se están acabando, pero para que vean cómo las plantas se van desarrollando bien y por qué uno sabe que los dendrobiums están bien, pues porque aquí estamos viendo crecimientos nuevos, activos, que siguen creciendo, y aquí viene otro, entonces esta planta se me está duplicando, parece sensacional. Aquí estamos viendo esta catleya, que la tenemos, vamos a sacarla para que ustedes, ¡ay, pues pucha, hombre! Hice un daño con mi Angrecum leonis, ahorita lo volvemos a organizar. Mira, esta catleya la tenemos sembrada en lonja, como la ven, en una lonja de esto es de palma, esto es una catleya, este es de, viene de, mire qué belleza, es una planta que viene de Jardines del Romeral, que tiene unas plantas sensacionales, y aquí la tenemos exhibida. Este, el que dañé, es este Angrecum leonis, que tenemos que volver a taparlo con un poquito de sustrato. Aquí tiene el abono, el osmocote, que se me destapó. Vamos a taparlo otra vez para que quede cubiertico y lo vamos a volver a poner donde estaba. Vamos, sigamos. Aquí llegamos a una planta que les quería mostrar de último. Es esta belleza de Angrecum. Este es Angrecum crestwood, que es un híbrido de un hijo de Angrecum sesquipedale. Este para mí es el Angrecum más grande que yo conozco. Tiene flores por ahí de 20 centímetros, son muy coriáceas, son siempre blancas. Una espata, mire, la sola espata puede medir hasta 30 centímetros. Mire, todas las patas. Listo. Y aquí viene otra inflorescencia. Aquí viene floreciendo también otra inflorescencia. Pasémosla para este lado para que vaya abriendo hacia ese lado. Este Angrecum es una planta muy grande que tenemos hace mucho tiempo, donde tenemos unos crecimientos laterales, 1, 2, 3, 4, 5 crecimientos laterales y la planta madre. Entonces, la ventaja es que se está saliendo y va a empezar a abrir y a florecer por todos los crecimientos laterales. Bueno, amigos, espero que te haya gustado la visita de esta cama. Espero que me hayas acompañado en toda ella, porque en todo el recorrido quiero mostrarte todo lo que les pasa a las plantas, todo lo que debemos estar atentos para mejorar, para irte enseñando y mostrando cada día tipsitos que te pueden servir para un futuro y así puedas manejar tus plantas. Si te gustó el video, dale like, compártelo, vuélvete una persona dedicada a multiplicar esta gran tarea que estamos haciendo de Alma del Bosque. Porque nuestra pasión es, y nuestro eslogan es, aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Que estés bien, hasta un próximo video para que estés pendiente de verlo. Saludos.